El día de hoy en Buenaventura, el Ministerio de Educación Nacional instaló una mesa de diálogo, de excusa y concertación para abordar la situación de crisis educativa que han manifestado los personeros, contralores, contraloras de Buenaventura. Escuchamos sus exigencias en función de la infraestructura educativa en la zona urbana y en la zona rural, sobre la implementación del programa de alimentación escolar. Buenaventura fue uno de los territorios en los que la implementación del programa se tomó más tiempo para empezar. Eso es una situación gravísima que necesita el abordaje correspondiente para garantizar que se avanza con una garantía de educación de calidad y el derecho a la alimentación en este territorio. Es fundamental que ni la desidia ni la negligencia hagan carrera en las instituciones que impidan que se garantice el derecho de la educación a la alimentación. Hemos establecido que vamos a desarrollar mecanismos de seguimiento específico para garantizar que la implementación en la zona urbana y en la zona rural se haga adecuadamente y que permita que se garantice la implementación hasta finalizar el año escolar. Nos hemos comprometido con varias acciones. La primera es el aumento del porcentaje de los gastos administrativos para Buenaventura, que permita que se puedan cubrir las necesidades de las zonas más alejadas, que necesitan dotación escolar, que necesitan la garantía del transporte escolar, entre otros. Nos hemos comprometido también a garantizar que se transfieren por lo menos 12.000 millones de pesos que estaban suspendidos por una serie de medidas que tenía el distrito de Buenaventura. Y eso va a permitir entonces que puedan dar respuesta a las necesidades de transporte escolar. También escuchamos múltiples solicitudes sobre la calidad de la educación en Buenaventura. Y lo que hemos escuchado aquí es fundamental que se materialice en decisiones estructurales de todas las personas que son responsables del sector. Como gobierno nacional, hemos puesto en el centro de nuestra gestión una educación de calidad y una educación pertinente. Es fundamental que todas las personas responsables de este sector garanticen que se refleje en la manera en la que se presta el servicio en Buenaventura, que se refleje la dignidad de cada uno de estos jóvenes, que se refleje el valor que tienen sus vidas, porque sus vidas importan. Es fundamental que las autoridades locales, el alcalde de Buenaventura, la Secretaría de Educación, continúen los espacios de diálogo con los jóvenes en Buenaventura. Esta mesa se ha sostenido por muchas horas, ha tenido la participación de múltiples actores. Hemos logrado abordar, escuchar todas las solicitudes de los estudiantes, pero aún necesitan muchas respuestas. Entonces, como gobierno nacional, vamos a avanzar en los seguimientos correspondientes. Hemos desarrollado unas mesas específicas, una mesa abierta sobre la implementación del PAE para que el operador pueda explicar a la ciudadanía las situaciones que ha enfrentado y para que se comprometa con la garantía de calidad y la prestación del servicio en territorio. Vamos también a desarrollar las mesas técnicas específicas para escuchar cómo se va a implementar el plan de espacios educativos. Hemos tenido aquí solicitudes de todo estilo sobre la infraestructura educativa, algunas que son estructurales, otras que requieren unas decisiones muy específicas para garantizar que los estudiantes puedan retornar a las aulas en condiciones de calidad y en condiciones de dignidad. Las instituciones a las que no se puede retornar, la Secretaría de Educación, en conexión con el FIE, va a desarrollar un plan de contingencia que permita entonces que estos y estas estudiantes puedan estar en un espacio temporal mientras se repara su escuela. También escuchamos múltiples peticiones que tienen que ver con la seguridad de estos estudiantes. Las escuelas deben ser espacios protectores y deben ser espacios protegidos. Invitamos a toda la ciudadanía a proteger a esos liderazgos, a proteger el futuro de Buenaventura, pero sobre todo a proteger el presente de Buenaventura. Esos personeros y personeras, contralores y contraloras, hoy han puesto esta ciudad a conversar sobre educación de calidad. Nos están invitando a garantizar un derecho. Como gobierno nacional, instamos a las autoridades locales a avanzar con el cumplimiento de todos los convenios, de todos los proyectos, para que la prestación del servicio se haga en las mejores condiciones posibles y se garantice el derecho a la educación y a la alimentación. Ministra, ¿qué va a pasar con el estudiante de quien presuntamente fue víctima de una amenaza a través de un panfleto? Nos acompañó. ¿Va a continuar él asistiendo a clases? ¿Va a ser protegido? ¿Cómo va a ser? Nos acompañó a esta mesa el ICBF, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado. Inmediatamente empezamos el espacio
la Defensoría del Pueblo activó las rutas de protección para este joven y su familia. Entonces, esperamos que se garanticen el cumplimiento de toda la ruta para que tanto él como su familia estén protegidos. Los jóvenes aún están en proceso de deliberación. Pero me refiero a jóvenes específicamente. ¿Él va a seguir asistiendo a clase una vez se levanta? No lo sabemos todavía, porque dependemos de la decisión que tomen ellos y ellas en el marco de su proceso de movilización. Ministra, ¿por qué la frase que la educación de Buenaventura no requiere lobby? La razón por la cual enuncié la expresión es porque en el proceso de deliberación se estaba planteando que se estaba haciendo un lobby con el Consejo para garantizar que se permitía la presentación y la aprobación del proyecto que habilita al Ministerio de Educación Nacional para que se haga la transferencia correspondiente al levantamiento de esa suspensión de giros. Lo que les estoy planteando aquí a todas las personas involucradas es que no podemos dejar esperando más a los jóvenes de Buenaventura o a las jóvenes de Buenaventura para que se garantice la prestación de este servicio, para que se garantice el derecho a la educación en condiciones de calidad. Es fundamental que todos y todas nos comprometamos para que escuchemos y entreguemos los resultados correspondientes. El gobierno nacional ha priorizado una inversión que permite que se pueda garantizar el derecho a la educación en Buenaventura. Entonces, instamos a todas las autoridades a que con mucha generosidad, con mucha humildad y con mucho sentido de lo que significa este momento para Buenaventura, que garanticen que se surtan todos los trámites administrativos y que puedan puedan retornar a las aulas en las mejores condiciones posibles. Muchísimas gracias. Según su análisis, rápidamente, ¿cómo ve usted en la educación en Buenaventura ejercido ya por el alcalde o el director de la Pedagógica y su secretario de Educación? ¿Cuál es el análisis que le da? Bueno, aquí yo quisiera plantearle lo siguiente. Buenaventura necesita avanzar en toda la ruta de implementación de una educación de calidad, tanto en preescolar como en básica, en primaria y en educación superior. El clamor de esos estudiantes nos está reflejando que hay mucho trabajo para hacer. Pero eso es un trabajo que necesitan hacer todas las instituciones. Es fundamental que garanticemos que este grupo de personas que se ha organizado para traernos a este espacio de diálogo pueda confiar en sus mayores, que pueda confiar en que sus alcaldes, sus secretarios de educación, sus rectores, rectoras, profesores, profesoras pueden tomar las mejores decisiones. También que pueden confiar en su consejo para que puedan tomar las mejores decisiones para garantizar que tienen los recursos para estudiar en condiciones de calidad. Es fundamental que no pongamos a los estudiantes, que no pongamos a las estudiantes en el centro de una disputa político-electoral. Es fundamental que pongamos en el centro su seguridad. Es fundamental que pongamos en el centro sus vidas. Y Buenaventura aquí tiene la oportunidad de enviarle al país un ejemplo de diálogo, de reconciliación y de una visión de equidad territorial. Estos jóvenes nos están demostrando la importancia de las decisiones que debemos tomar, tanto para la zona marítima como para la zona de los ríos y la zona carreteable. Entonces, es fundamental que todas esas decisiones se tomen en perspectiva estructural y con la urgencia que este momento necesita. Colombia, potencia de la vida.